Neto a la alcaldía. Buenas tardes, seguidores de Chacra del Día. Nos encontramos. Buenas tardes, seguidores de Chacra del Día. Nos encontramos en la caravana del candidato Neto Cajabarita del partido Frente Esperanza. Los invitamos a ver esta transmisión. Recordemos que el símbolo de este partido sería el Neto.
Buenas tardes, candidato Neta Cajabaringa de Frente de Esperanza. ¿Cómo te has ido en esta caravana? Bueno, bastante contento, muy contento. Hemos comenzado la caravana a las 9:30 de la mañana con aproximadamente 50 carros. De verdad me he quedado sorprendido con la solidaridad y el entusiasmo de los vecinos. Nos hemos demorado como 5 horas y de verdad agradecerles a los que han quedado todavía, que son aproximadamente 20. Bastante contento por la respuesta de los vecinos, ¿no? Porque acá nada es forzado y nada es comprometido ni pagado. Solamente solidario por parte de los vecinos. ¿Cómo te sientes ahora que estás postulando y estamos a nada de las elecciones? Bastante contento por la identificación de mucha gente con este proyecto nuevo. A mucha gente le agrada la idea de que personas que no han estado metidos antes en la política en Chaclacayo postulen, y mostrando un cambio radical, ¿no? Nosotros en este proyecto tenemos gente que tiene mucha experiencia. Por ejemplo, yo tengo experiencia, no lo he mencionado antes porque justamente considero que no estamos eligiendo a una eminencia, digamos, en gestión para poder hacer una carrera de educador. Estamos eligiendo a un líder político y si tenemos que hablar de gestión, hablaremos de gestión. Por eso yo quiero invitar y reiterar la invitación que han hecho diferentes organizaciones al debate municipal. Y yo acá abiertamente, porque escucho en las redes sociales que ponen condicionamientos a los debates, Neto Cajaguaringa está libre y comprometido a debatir en donde ustedes quieran con el moderador que quieran. El que tiene rabo de paja no se acerca al fuego. Así que tenemos la convicción, la preparación, la experiencia y la decencia para poder enfrentar cualquier tipo de reto. Gracias. ¿Algún último mensaje que desea darle a sus seguidores? Solamente invitar, aprovechar la tribuna de ustedes, de Pedro, de verdad, muchas gracias por la cobertura. Decirles que a partir de este día martes a las 8:30, todos los martes y jueves a las 8:30 de la noche, voy a hacer transmisiones en vivo donde ustedes pueden preguntarme todo lo que quieran. Bienvenidos troles, porque los troles hacen preguntas acuciosas que merecen ser aclaradas. Así que todos bienvenidos a partir del día martes y jueves a las 8:30, transmisión en vivo con Neto Cajaguaringa, para que pregunten absolutamente de todo. Y acá con los vecinos como Conrado Riglos y todos mis regidores que nos acompañan en esta contienda electoral. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Estas fueron las palabras del candidato Neto Cajaguaringa del partido Frente Esperanza. Gracias. Mantengámonos conectados siempre en esta plataforma de Chacla Día de Lima Este. Muchas gracias.